Cuando alguien hablaba del fin del mundo, solíamos encerrarlo o reírnos de él, o las dos cosas, pero nunca le tomábamos en serio. Tal vez debimos hacerlo, pero me estoy anticipando. Es mejor empezar por el principio, con el secuestro de Desmond Miles, mi hijo. Este chico no tenía ambición, ni rumbo, ni planes para el futuro. Lo que sí tenía era un legado ancestral, un legado que optó por negar. Casi le costó la vida. Fue capturado y hecho prisionero. Los que lo cogieron creían que podría ayudarles a encontrar algo. El fruto. Uno de los artefactos que llamamos fragmentos del Edén. Restos de tecnología milenaria repartidos por el planeta. Algunos ocultos, otros hallados, todos peligrosos. Muchos en manos de un solo grupo, el mismo que tenía a Desmond. Vosotros los conocéis como Industrias Abstergo, nosotros como los Templarios, el enemigo. Llevamos luchando contra ellos miles de años, incluso más si creéis las historias de sus orígenes. Yo las creo, al fin y al cabo, he visto la verdad. Esa es la belleza y el horror del Animus. Un artefacto que nos permite entrar en las vidas de nuestros antepasados y vivirlas. Tiene el poder de cambiarlo todo, de mostrarnos la historia como realmente sucedió. Hasta su creación, el vencedor obtenía el poder y moldeaba la verdad. Pretendemos cambiar eso, liberar cuerpos y mentes. Pero tenemos nuestras limitaciones, y hoy los Templarios son los que llevan ventaja. Pero se está acercando algo mayor que los asesinos y los Templarios. Algo más grande que todos nosotros, y si no encontramos una forma de pararlo, en una semana se acabará todo. Para todos. En último término, todo depende de él. De Desmond, mediante el Animus, descubrió sus orígenes, exploró las vidas de sus antepasados y desveló sus secretos. Tras hacer eso, se entrenó. Recurrió a otro antepasado para obtener décadas de experiencia en unos pocos días. Funcionó. Eso creemos. Eso esperamos. Pero pronto, muy pronto lo sabremos. Esa siniestra fecha se avecina, el 21 de diciembre de 2012. No sabemos lo que sucederá, solo que aquí es donde quieren que estemos. Cuando llegue. Nos han estado guiando a su propio modo, dislocado y frustrante. Esas voces de la primera civilización, los que vinieron antes. Una raza de precursores de inmenso poder y motivación incierta. Ellos crearon los fragmentos del Edén. Aquí es a donde le han llevado, y a nosotros con él. Está ante la entrada de este lugar perdido tanto tiempo atrás, armado con el conocimiento de Altair y las habilidades de Ensi. En su mano lleva el fruto del Edén, y nosotros estamos a su lado, listos para apoyarlo en todo lo que podamos. Su nombre es Desmond Miles, y nos ha traído hasta el final. Llegamos. Vamos. Enseguida, Alicia fue en su búsqueda, sin considerar ni por un solo segundo cómo podría salir de nuevo.
Creo que estamos aquí. Señor. Allá vamos de nuevo. ¿Desmond? ¿Nos escuchas? Sí. ¿Qué ha pasado? El templo ha hecho que actúe el efecto sangrado. Caíste al suelo y entraste en estado de fuga. Así que, por supuesto, me conectasteis al Animus en vez de, no sé, comprobar si estaba bien. No corrías ningún peligro. Además, el templo parecía estar comunicándose contigo y no quería arriesgarme a cortar la conexión. Al menos no hasta que supiéramos lo que quería. Claro, por supuesto. Hijo, yo... Muy bien, lo entiendo. Y sé lo que estoy buscando, por cierto. Es una llave. Pero no tengo ni idea de dónde está. A lo mejor por eso ella provocó el efecto sangrado. ¿Ella? Juno, papá, está hablándome. Vale, Desmond. Mientras estabas visitando Constantinopla, conseguimos una actualización para el Animus. Me gustaría hacer un par de pruebas para comprobar que todo va a ir bien. De acuerdo. ¿Qué necesitas que haga? Primero algo sencillo. Ve a ese marcador de allí. Vale, Desmond. Ahora prueba a trepar a esos objetos. Para superar este recorrido de obstáculos. Eso es una restricción. Son objetivos opcionales que aumentan tu porcentaje de sincronización. Vale, Desmond. Sigue las instrucciones de la pantalla y mata a los dos templarios. Solo tienes que saltar esta distancia. Yeah.
Los niveles de sincronización han mejorado. Ya podremos reconstruir el mundo. Es hora de averiguar lo que quiere de ti el templo. ¿Sí? Bien. Solo estoy preocupado, eso es todo. No olvide su invitación. El maestro Birch se encontrará con usted dentro. Gracias. ¿Dónde debo recogerlo cuando haya terminado? Delante de la ópera. Sé puntual. No espero estar aquí mucho tiempo. Mi carruaje estará allí sin falta. Invitación, por favor. ¿Me permite su abrigo, señor? Damas y caballeros, tengan la amabilidad de tomar sus asientos. Espada, eso no lo pongo en duda. Excelente trabajo de juego. Aprendió el oficio nada menos que de un español. ¿Quieres saber? Buenas noches. Por aquí, por favor. Oh, discúlpeme. Buenas noches, Haytham. ¿Reginald? No imagina cuánto me alegró saber que iban a representar esta ópera. Es la mejor obra de Gay. ¿La había visto ya? Una vez. Mi padre me trajo de niño. Apenas lo recuerdo. Y no creo que esta noche pueda disfrutarla como se merece. No, me temo que no. Bueno, vayamos al grano. ¿Puede verlo? Está en uno de los palcos superiores. Las escaleras están vigiladas. Debe hallar otro modo. Ya lo he hecho. Sir, Black Maul at Sick Word of Trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters. Mil perdones. Lo lamento. Oh, disculpe. You may satisfy her that I'll soften the evidence. Tom Gage, sir, is found guilty. My lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may venture to book him. Poor Tom Gage. £40. Let Betty Slino, I'll save her from the transportation. Or I can get more by her staying in. Betty hath brought more goods into our locked here than any five of the gang. And in truth, tis a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, live her 12 months longer. I love to let women stay. A good sportsman always lets the end of the arm his fly, was the breed the game depends on. Besides, the other law allows us no rule. Tis more than that seduces all mankind, but I grow with us the sword of evening arts. A very light can keep when both be fine. She tricks us of our money fears. Tengo un poco de miedo escénico. Toma un trago de licor que colorea las mejillas. Y
esta noche, Jeremy está haciendo lo de fábula. Es una maravilla. Hey, Sam. Si me hubiera consultado, habríamos encontrado otro modo. Sí. Pero entonces lo habría sabido. Si de algo sirve, lo lamento. También yo. Señora, orden, mantengan la trampa. Ha sido ahí, en ese mismo palco. ¿Qué están haciendo ahí esos hombres? Vamos, apártese. Tranquilos, señores, no hay peligro. ¿Y usted a dónde va? Yo buscaré aquí tu registro abajo. Muy bien. Si encuentras algo, dáflico. Gustado la ópera. Un poco sosa, a decir verdad. ¿Partimos entonces? Sí. A Fleet con Bray. A la orden, señor. Fascinante. ¿Caballeros? En mis manos tengo una llave. Y si este libro no miente, abre las puertas de un depósito construido por los que vinieron antes. Ah, sí. Esos que gobernaron y luego se desvanecieron. ¿Sabemos qué podríamos hallar dentro? Podría ser conocimiento. Tal vez un arma o algo desconocido, de fabricación y propósito insondables. Podría ser cualquier cosa o ninguna. Siguen siendo un enigma esos precursores. Pero de una cosa estoy convencido. Lo que aguarda tras esas puertas nos resultará provechoso a todos nosotros. O a los enemigos, si lo encuentran antes. No lo harán. Usted lo ha impedido. Supongo que sabe dónde está ese depósito. Ah, señor Harrison. ¿Caballeros? ¿Qué tal van sus cálculos? Creo que se encuentra en algún lugar de esta región. Es una zona muy extensa. Mis disculpas. Si pudiera precisarlo más... No importa. Bastará para empezar. Por eso le hemos llamado Maestro Kenway. Nos gustaría que viajase a América, encontrase el depósito y se apoderase de su contenido. A su disposición. Aunque semejante empresa no estará al alcance de una sola persona. Eso es. En este papel figuran los nombres de 5 simpatizantes de nuestra causa. Todos con talentos únicos que lo ayudarán en su cometido. Con ellos a su lado, no le faltará de nada.
Bien. Será mejor que me marche. Sabía que no nos defraudaría. Cuente con un pasaje para Boston. Su barco zarpa al amanecer. Suerte, Haytham. Sé que honrará a la orden. ¿Hablar un momento? Ah, otro londinense. Me alegro de no ser el único hombre de posibles a bordo. Rupert Martin, encantado de conocerte. Haytham Kenway, un placer. Parece que elegimos un buen momento para abandonar la ciudad. Sí. ¿No te has enterado de lo del asesinato en la ópera? No. ¿Qué ocurrió? Todavía están intentando aclararlo. Y sospecho que aún tardarán en hacerlo bastante tiempo. ¿No se conoce el móvil? Han descartado el robo. Así que tal vez se trate de una disputa de negocios que acabó mal. O algo más personal, más escabroso. ¿Quién sabe? Pero me alegro de alejarme de allí. Cada día la ciudad se vuelve más peligrosa. Buen día, doctor. Igualmente. Permita que le pregunte, ¿ejerce usted en este barco o simplemente es otro pasajero? Ambas cosas, la verdad. La Armada Real me ha encargado que estudie las enfermedades marítimas. Tengo que observar a la tripulación durante el viaje. Sabemos que los marineros aguantan en mar abierto mejor que el resto de nosotros. Espero descubrir por qué. Bueno, espero que tenga buena suerte con su empresa. Yo también. Gracias por su amabilidad. Y luego todo irá bien. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Alguna vez te he fallado? No, pero a los otros no les va a gustar. Ten fe, amigo mío. Ya lo verás. Vaya, vaya. Nuestro estimado huésped se ha dignado a honrarnos con su presencia. Más vale que vuelvas a tu camarote. La cubierta principal no es lugar para pisaberle. Eso creía yo, y sin embargo aquí estás. Te crees muy gracioso, ¿eh? Vamos a ver quién se ríe. ¡Ya basta, Bates! Mantente al margen. ¡Con ese alfeñique! ¡Venga, hermano! ¡Esquiva, hombre! ¡Pero mirad cómo se tambalea! ¡Patético! Escucha esto, Héctor. ¿Cree que puede fanfarronear por aquí y declararse rey del castillo? Por favor, amigos, olvidémoslo. Si el capitán nos ¡al ve... infierno con el capitán! ¡Y al infierno contigo, Vince! ¿Tú de qué lado estás, eh? ¡Vamos!
Podemos repetirlo si quieres. No es buena idea. ¿Por qué? ¿Crees que te tengo miedo? No, pero deberías. ¿Te rindes? Jamás. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Pero qué significa esto? Capitán, exijo una explicación, señor Kenway. Estás pisando. Solo pasábamos el rato haciendo deporte, capitán. ¿Y por qué no pasáis el rato haciendo vuestro maldito trabajo, señores? No sabía que os pagaba para que os apoltronaseis. ¿Podemos hablar, señor Kenway? Ah, casi lo olvido. Toma tu cuchillo. Estoy harto de usted, señor Kenway. Solo he tenido problemas desde que está a bordo. Sus problemas nada tienen que ver conmigo. ¿Pero cómo ha dicho? Es usted un líder nefasto y cruel, y su tripulación no lo respeta. Mire, no pienso discutir. De hecho, necesito un favor. Ah, qué ironía. Creo que algunos hombres pretenden amotinarse. Vaya, menuda sorpresa. Como no puedo confiar en ellos, tengo que recurrir a usted. ¿Y por qué debo ayudarlo? Porque si piensan insubordinarse, soy la única esperanza que tiene de llegar a América con vida. ¿Y bien? ¿Qué es lo que decide? Si lo que dice es verdad, ¿qué otra opción tengo entonces? Gracias. Permítame dejarlo claro. Si vuelve a atreverse a insultarme o amenazarme, no dudaré en cortarle la cabeza yo mismo. ¿Me ha entendido? Estupendo. Buen día. Señor Kenway. ¿Capitán? Sea lo que tramen, se está acercando el momento. Manos a la obra. Han vuelto a reducir las raciones. Dice que faltan provisiones para esto. Es un tipo. ¿Estás buscando otra pelea? ¿Es eso? ¡Lárgate! Les diste una buena tunda a Graves y a Quill. No porque quisiera. Ya, menudos topencos esos dos. Y mis modales, Louis Mills, encantado. Ethan Kenway. ¿Tendría que mirar por dónde piso? Creo que los chicos han aprendido la lección. Normalmente no son así. En serio, es que las últimas travesías han sido un poco duras. ¿Sí?
El capitán intenta reducir costes. Menos raciones, menos salarios, cargas más peligrosas. La tripulación está crispada. ¿Deberíamos preocuparnos? No sé si puedo evitarlo, pero el capitán tiene que pensar en la forma en que trata a sus hombres. No tengo nada que decirte. Tú, tengo que hacerte unas preguntas. Pues qué bien, pero no tengo tiempo para cotillear. No tendría nada útil que contarte. ¿Quieres información? Prueba con el cocinero o el médico. Siempre hablan con cualquiera. Thor tiene un momento para hablar. ¿Se ha puesto enfermo? No, nada de eso. Me preguntaba si habría oído algún rumor de descontento a bordo. ¿Qué tipo de descontento? ¿Alguna queja o agravio inusual? ¿Hombres ofendidos con el capitán o con los pasajeros? Habla igual que James. Como ya le dije a él, he estado muy ocupado con mi investigación para notar nada ajeno al trabajo. ¿Dónde encontraría a James? Yo diría que en la cocina. Ahora, si me disculpa... ¿Tú eres James? Sí. Haydn Kingway, encantado. Sé quién eres. Esperaba algunas respuestas. Me lo figuraba, pero aquí no. Sígueme. Es lo que quieres saber. ¿Has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿Cualquier cosa que encuentres preocupante? Algunos marineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior. He oído muy poco de sus conversaciones, así que no sabría decir con certeza qué es lo que traman. Pero sospecho que no es nada bueno. ¿Están planeando amotinarse? Lo único que sé es que no aprecian mucho al capitán. Mills ha estado intentando persuadirles, pero un solo hombre no da más de sí. Gracias por la información. Solo deseo que lleguemos a las colonias con vida. Hola, señor. ¿Cómo va todo? Sereno y en calma, como a mí me gusta. ¿Qué le trae a cubierta? Me apetecía pasear un poco, estirarme. Es todo. Mire bien dónde pisa. En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad. ¿Qué es eso? Alguien está tirando carga por la borda. ¿Pero por qué? Las raciones. Dice que faltan provisiones para estos lujos. No es justo que él se ponga morado de vino y cordero mientras nosotros solo tenemos pescado en lata y bizcochos.
¿Alguna novedad? Cada noche pasa lo mismo. Examino un lugar y tiran los barriles pintados desde otro. Voy a necesitar la ayuda de otro par de ojos. Quizá James o Mills. ¿Por qué hacen eso? Por lo que deduzco, los toneles son señales. Dejan un rastro. Temo que es cuestión de tiempo, que quien quiera que lo siga. ¡Barco en popa! ¡Está a punto de dispararnos! ¡Todos a sus puestos! ¡Cargadlos! ¡Agarraos todos al suelo! Uno de advertencia. Parece que no pretenden hundirnos, sino abordarnos. ¡A los cañones! ¡Preparaos para luchar! Le quiero bajo cubierta. ¿Por qué? Puedo ayudar a salvar el barco. ¿Es que sabe armar una vela? ¿Cargar un cañón? ¿Combatir en el mar? Tal como suponía. Ahora regrese a su camarote. ¿O acaso debo hacer que lo acompañen? ¡Cerrad la escotilla! Ethan. ¿Estuviste en cubierta? Hay un barco que va a abordarnos. Es muy raro. No hay señales de motín a bordo. No tiene sentido. Ah, pero sí lo tiene. ¿Qué quieres decir? ¿Creías que podrías huir de Londres tan fácilmente tras lo que hiciste en la ópera? ¿Que no nos daríamos cuenta? ¿Que no te seguiríamos? Ah, así que entonces se trata de eso. Ríndete y me encargaré de que se te trate con honor. Si deseas tratarme con honor, ofréceme una espada. ¿Estás seguro de que es así como quieres que lo hagamos? Abajo. E hice lo que me pedía, pero Mills estaba esperándome. Él es quien atrajo aquí a ese barco. No había ningún motín, solo él. ¿Qué es lo que quieren? A mí... Pues todo para ellos. ¿En serio? Nos atraparán igualmente. No tenemos nada que hacer. A mí se me ocurre algo. ¿Desea que naveguemos hacia la tormenta? Es la única escapatoria. No voy a hacerlo. Pues yo sí. Vale, vale. ¡Largad las velas! ¡Nathan! ¡Vaya trinquete!
¡Al palo mayor! ¡Sí! ¡Y a todos de los cabos de popa! ¡Tirad! ¡Disponedlo todo para fondear! ¿Fondear? No veo tierra, solo esta niebla interminable. Las gaviotas nos dicen lo que debemos saber. Suba la cofa del vigía y lo verá.